שלום וברכה. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. עשי דיסה אל פסוק, כדאו אבלה אל יום הכיפורים. יום הכיפורים אס דיה מוי סריו. כדאונו יגע אסתדיה כאן תמור, כאן פחד, כאן יראה. כאן לגרנדסה דד יוס ילות רולדוס וספקדוס. פרו, לגמרא דיסה, לא היו ימים טובים לישראל Yom HaKippurim es uno de los días más buenos que hay en el año. Y esta que me haga muy difícil entenderla, porque la última forma que yo llamé a Yom Kippurim es un día bueno. Es un día que tenemos mucho miedo, mucha irá, mucha jagada, con todos los pecados que hicimos durante el año. Estamos esperando que Hashem nos escribe para ¿cómo podemos llamar a este día Yom Tov? Un día bueno. Pero botai. el secreto es así: cuando llega el momento que uno entiende de verdad que no tiene ninguna fuerza dentro de él y que está 100% en las manos de Dios, está su goal en la mano de Dios, entonces ya en este momento uno dice: Ya no tengo nada mío. Todo está en tus manos Dios. Y cuando estoy en tus manos es igual como un bebé está en las manos de su mamá. Está bien, seguro y tranquilo. Nosotros tenemos que buscar la manera cómo llegar a este punto. Que entendemos que no hay salida, que no hay ninguna forma que podemos salir de nuestros pecados solamente si Dios nos llega y nos perdona. Y por eso cuando llega este momento, cuando llega el momento que toda la que queila dice, él no alila, no tenemos otra opción no tenemos otra salida solamente si nos va a perdonar este momento llega en la parte bueno. cada uno de nosotros puede recordar bien la tranquilidad que uno se siente en la salida de Yom Kippur porque cuando llegamos a este momento que sabemos que no hay nada nuestro todo está en las manos de Dios ahí llega el rega que tú entiendes que todo bien porque estoy en las manos de mi papá, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy, Behemet, en el lugar más tranquilo que uno puede llegar. <muchas>